palabra o el título del mensaje se llama profecía o prophecy, y tiene que ver con uno de los profetas interesantes que existió 700 años antes de Cristo, un hombre que existió en un momento especial en la vida de Judá, un momento que estaba en abundancia, había de todo, había muchas cosas que hoy día también estamos disfrutando, y Dios lo puso para esos tiempos y nos entregó una palabra que a mí me llama mucho la atención, porque así como vieron el video, que tantas cosas están sucediendo en nuestros ojos, ¿verdad? Mirándolo en la prensa, mirando en la prensa del mundo, porque es en todas partes que está sucediendo incendios forestales. Eso no es del año pasado, eso es ahora. Incendios forestales por todo, acabando. Esos incendios a hectáreas y hectáreas, pueblos enteros. Mucha gente se queda sin nada y también arrasando con vidas. Luego vemos en regiones donde tenía que no llover, pues lluvia en exceso. Entonces desbordamientos de ríos. No solamente lo vemos en Latinoamérica, lo vemos en todas partes. Alemania, Grecia, gente sumergida en agua, mucha gente. Vemos cómo en lugares donde o regiones donde simplemente gente coge la palabra y marginan pueblos, como lo que hemos visto, la gente en estampida queriendo salir, queriendo huir, sin poder. Muchos no lo pueden hacer. Eso está sucediendo ahora. Y estamos apenas en comienzo de dolores. Hermano querido, todo va a suceder. Y el juicio contra la humanidad viene, contra aquellos que no han querido atender a nuestro Dios, sino que lo han dejado atrás. Y aunque conocen la palabra, como la vamos a leer en el día de hoy, simplemente no la quieren aceptar. Tienen sus corazones ennegrecidos, entenebrecidos. Pero Dios siempre coloca hombres para dar un mensaje profético para todos los tiempos, como puso aquí a Isaías. Y a mí me llama la atención porque nada más voy a hablar de un solo capítulo de Isaías. Capítulo 26 de Isaías. Y a mí me llama mucho la atención este capítulo porque llegó en ese momento histórico de la vida de Judá, pero está llegando para estos tiempos en que estamos viviendo todo este tipo de cosas, confinamiento y desastres ecológicos, porque la misma tierra gime por su redención. La misma tierra, ¿sabe?, ya está reclamando redención, porque el mismo hombre ha acabado el ecosistema. Isaías capítulo 26 de la nueva tradición viviente nos dice de esta manera la palabra del Señor. En aquel día, y esta palabra en aquel día lo vamos a ver mucho para los últimos tiempos, porque el día se acerca. Todos en la tierra de Judá cantaron esta canción: nuestra ciudad es fuerte. Estamos rodeados por las murallas de la salvación de Dios. Yo quiero que cuando tú oigas esta palabra, entres en la palabra para que tengas la revelación de los cielos tú mismo, mientras la hablo, porque después te la explico. El 2 dice: abran las puertas a todos los que son justos, dejen entrar a los fieles. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti.
a todos los que se concentran en ti y en tus pensamientos. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna, el inconmovible, y derriba a las ciudades, o ciudad aquí dice arrogante, él las echa al polvo. Los pobres y los oprimidos la pisotean, y los necesitados caminan sobre ella. Sin embargo, para los que son justos, el camino no es empinado ni accidentado. ¿Para quién? Para los justos. Tú eres Dios, haces lo que es justo y allanas el camino delante de ellos. Allanar es abrir el camino, limpiar el camino delante de los justos. Señor, mostramos nuestra confianza en ti al obedecer tus leyes. El deseo de nuestro corazón es glorificar tu nombre. Te busco durante toda la noche. En la mañana busco de todo corazón a Dios. Pues solo cuando tú vengas a juzgar la tierra, la gente aprenderá lo correcto. Te busco bien de mañana. Tu bondad con los malvados no los lleva a hacer el bien, porque aunque él es bondadoso, aunque él está ahí permanentemente, aún al malvado, para que se arrepienta, pero hay gente que aunque vea y escuche, no entenderá, porque seguirá siendo malvada. Pero el Señor está ahí esperando arrepentimiento. Oh Señor, ellos no presentan ninguna atención a su puño levantado, a tu puño levantado. Demuéstrales tu favor por defender a tu pueblo. Entonces quedarán avergonzados. Que tu fuego consuma a tus enemigos. ¿Tú qué? Tu fuego, ¿verdad? ¿Estás escuchando? ¿Estás entendiendo la palabra del Señor? Señor, tú no concederás la paz, tú nos concederás la paz. En realidad, todo lo que hemos logrado viene de ti. Oh Señor, Dios nuestro, otros nos han gobernado, pero tú eres el único a quien adoramos. No importa quién está gobernando, no importa si es un tirano, no importa quién sea, nosotros tenemos que seguir adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque encontraremos la bendición al final, y la profecía lo habla. Gloria a Dios. 14. Aquellos a quienes servimos antes están donde muertos y bajo tierra. Sus espíritus difuntos nunca, nunca volverán. Tú los atacaste y los destruiste. Y hace tiempo que pasaron al olvido. Oh Señor, tú hiciste grande nuestra nación. Así es, tú nos hiciste grande. Tú extendiste nuestras fronteras y te damos toda la gloria. Señor, en nuestra angustia te hemos buscado. Bajo la carga de tu disciplina hemos orado. No importa que haya disciplina. Como la mujer encinta se retuerce y grita de dolor mientras da la luz. Así estábamos en tu presencia, Señor. También nosotros nos retorceremos de agonía, pero nuestros sufrimientos no resultan en nada. No le hemos dado salvación a la tierra, ni lo trajimos vida al mundo. Pero los que se mueren en el Señor vivirán. Sus cuerpos se levantarán otra vez. Los que duermen en la tierra se levantarán y cantarán de alegría, pues la luz
da vida. Descenderá como el rocío sobre tu pueblo, en lugar de los muertos. Gloria a Dios. Y casi termina diciendo: ve a tu casa, pueblo mío, y pon cerrojo a tus puertas. Escóndete por un breve tiempo hasta que haya pasado el enojo del Señor, hasta que haya pasado esa pandemia. Gloria a Dios. Miren, el Señor viene del cielo para castigar a la gente de la tierra por sus pecados. La tierra no seguirá escondiendo sus asesinos, a los asesinados. Los sacará a la vista de todos. Palabra de Dios. Gloria al Señor. Wow. Muchas veces leemos la palabra de Dios y algunas cosas no las entendemos. Pero para eso venimos a la casa del Rey, para poder entenderla. Y el autor de la Biblia, ¿quién es el autor de la Biblia? Muchos escribieron la Biblia, ¿verdad? Pero ¿quién es el verdadero autor que estuvo la mente puesta en cada uno de los escritores bíblicos? Nuestro Dios grande y poderoso está profundamente interesado en nuestro bienestar y deseoso de que seamos felices, alegres. Nos da fortaleza, tanto espiritual como familiar. ¿Por qué? Porque muchas veces, para estos tiempos que estamos viviendo, millones, millones, millones de personas con los nervios afectados visitan psiquiatras, psicólogos, visitan médicos y gastan fortunas en drogas y tranquilizantes. El mundo está en pánico. Porque está rendido frente a qué, frente a una pandemia, ¿verdad? Que hemos estado viviendo por más de un año, año y medio ya. Nos han confinado en nuestras casas. El Señor nos los estaba diciendo: mete cerrojo, guárdate, cuídate. Todos hablan de ese virus y hablan de muertes y muertes y muertes y todo el tiempo está muriendo gente. Y muchos están en cuidados intensivos. Muchos de nuestras amistades, muchas de nuestros amigos, familiares han muerto. Aún gente bien ha muerto. Pero Él dice que los resucitará. Gloria a Dios, aquellos justos que se fueron los resucitará. Y aquellos que siguen siendo malvados y mueren siendo malvados tendrán no resucitación, ¿sabe? Se quedarán ahí ardiéndose. Porque créeme que todo el que hace mal, mal termina. Eso es así. Por eso Dios siempre espera un arrepentimiento. Dios espera. Y créeme que todo lo que vieron ahí está sucediendo, pero simplemente son dolores de parto, dolores como dice la palabra ahí, son dolores para anunciar lo que viene, para anunciar el juicio contra la tierra, para anunciar el juicio contra aquellos que han maltratado, que no han querido obedecer y que siguen en sus propias historias. Habla de ciudades, habla de una ciudad, pero tú ves ciudades que están azotadas, hay pueblos que han desaparecido, ciudades que hay gente que se muere, simplemente los están previniendo. Este mes celebramos el 9-11 en este país, un grupo de personas, ¿verdad? Que cogió y mató un montón porque les dio la gana, simplemente para derribar, ¿verdad?, el orgullo de ciudades. Pero la misma tierra también gime por su redención y la misma tierra se levanta en fuego, en lluvia y acaba con terrenos, con ciudades, las grandes ciudades y muchos de sus gobernantes. Muchos de esos gobernantes que estaban en contra de Dios y están en contra de Dios
aprobando leyes y cosas que no le agrada a Dios. Ciudades y estados como Nueva York. Me enteré que aprobaban leyes como aborto de niños de 9 meses. ¿Sabes cómo es un aborto? Los cortan porque si sale un pedazo muy grande, es una historia diferente. Cortan con tijeras. Asesinatos, asesinos. Esos son los gobernantes. Esos son los tiranos que habla la Biblia en la profecía. Él ya vio en esos tiempos, 700 años antes de Cristo, 2700 y tantos años ahora, Él vio lo que hoy estamos viviendo. Él vio lo que se está pasando, porque las profecías se cumplen. La palabra se cumple. Por eso Dios usa hombres y mujeres de Dios para este y en todos los tiempos. Pero vemos también cómo caen esos gobernantes. Juicio contra ellos. Juicio viene contra ellos y contra esas ciudades. Dice que serán como polvo, la palabra lo dijo. Caerán como polvo. Wow. Por eso, como resultado, nos han dado a confinarnos en una casa, guardarnos, ¿verdad? Ellos con un motivo diferente, pero Dios nos los da para que podamos entrar en reflexión, oremos como justos, entremos como justos en la palabra del Señor y podamos nosotros ser tierra de bendición para otros que necesitan ser bendecidos. Gloria a Dios. Dicen, como vieron en Cuba, protestas de un pueblo que exclama, que pide redención, porque unos cuantos lo robaron, les quitaron todo y se hacen ser dioses de estos tiempos. La Babilonia de estos tiempos en muchas ciudades y países. Esos son los tiempos que estamos viviendo, mi hermano. Pero la gente sale, dice la palabra, salen a las calles. Salen a las calles a protestar. Los que hacen las protestas buenas, ¿verdad? Porque también hay otros satánicos. Pero salen a las calles, como vieron ahí, a protestar, a pisotear, a caminar, a decir que somos del territorio. ¿Sabes? El Señor no olvida a su pueblo. Nosotros vimos cómo hay hambre en ese pueblo, en Cuba, en Venezuela. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Nos trajeron muchos reportes de asambleas de Dios, toda esa gente pasando hambre, y nos dijeron, tenemos que hacer combo. Yo cuando me hablaron de combo entendí que un combo de McDonald's, de Burger King. No, combo de dinero para mandar para allá. Las misiones no solamente es ir y llevar el evangelio, hay que también ayudar. Y mandamos combos para allá, esta iglesia también. Ahí en los sobres hay un detalle que dice misiones. Nadie pone nada ahí, pero no importa. Nosotros como iglesia lo hacemos. Amén. Y lo mandamos. Y déjeme decir algo, ahí hay un resultado de unos combos que mandamos entre todas las iglesias de aquí del sur de Florida. En alimentos, plata que se convierte en alimentos en lugares donde no llega. Gente que no puede comer por tiempos. Si ¿Sí se dan cuenta? Eso fue en Cuba. Todo es racionado. Los que son cubanos lo saben, ¿verdad? Que todo es racionado. Pero ellos pudieron tener un bocado de comida. Nosotros no solamente tenemos que ser el de llevar la palabra, sino también llevar un bocado a un necesitado.
fotos mandadas desde allá. Es la triste realidad que vive pueblos cuando son robados y marginados, maltratados. Como vive Venezuela, mi hermano querido, la gente huyendo de países, un país que fue el país más rico de toda Latinoamérica, donde abundaba oro, petróleo, todo. Pero gobernantes levantando la palabra a Jehová, no, a Baal. Y les cayó. Se robaron un país. ¿Tú sabes lo que es robarse un país? Se lo robaron. Estos son los tiempos que vivimos, mi hermano. China. PSG, China. Un país comunista. Que los gobernantes es los tiempos que vivimos. ¿Y qué habla Isaías? De esa gente. De esos personajes malvados, maquiavélicos. Que no se conforman con estar en un lugar, sino que tienen a gente sometidas para poder hacer lo que le da la gana. Y no solamente eso, vendiendo órganos, sometiendo gente y vendiéndole los órganos en el mercado. Hermano querido, esos son los tiempos que tú y yo estamos viviendo. No podemos pasar, chévere, estamos en nuestra casa felices. Sí, tenemos que entender que gloria a Dios que lo tienes. Porque vendrán tiempos más difíciles y Dios está buscando hombres y mujeres que tengan un corazón de justo, nada más, de correcto. Y no importa que vives alrededor de lo que sea, Dios está buscando ese tipo de hombres y mujeres. Así que todo está pasando, si te das cuenta, la gente en esos países del oriente tratando de salir de un país, parece una película, ¿verdad?, de ciencia ficción. La gente corriendo metidos en un avión, porque es que yo prefiero morir en el aire que morir a manos de gente que los maltrata y los tortura. Eso es lo que está viviendo el mundo hoy día, y la profecía se cumple, porque vienen tiempos peores que lo que estamos viviendo. Solamente son dolores que vivimos, pero vendrán tiempos peores. Tiempos que el Señor habrá juicio. Juicio contra todos esos personajes. Y yo me preguntaba si es que existe un versículo bíblico que nos hable de todo este tema, que nos hable de todo el contexto de lo que estamos viviendo hoy día. Sí, Isaías vivió en su tiempo una época en que había abundancia en la tierra, en el pueblo de Israel, en el pueblo de Judá. Había abundancia, había de todo, pero también había, wow, un deterioro espiritual bien grande, como hoy día está sucediendo acá. Deterioro espiritual, la falta de conocimiento. Cogen a nuestros hijos y los adoctrinan en los colegios. Mi hermano, esto no es que allá, está sucediendo aquí también. Los adoctrinan en los colegios para llevárselos, para cambiar las generaciones. Les meten dentro de los colegios la mentalidad que tienen que salir de la casa. Con mentes y corazones tiernos, muy tiernos, fáciles de manipular. Los manipulan en los middle school y luego cuando salen fuera de casa, hermanos, es un negocio nada más que le favorece, nada más es al sistema. Están presos de lo que van a hacer ellos allá afuera. Entonces tú ves generaciones que cambian, que se transforman, que no son como tú eres. ¿Pero qué va a pasar? El problema no está en los gobernantes. El problema comienza en casa. Nosotros tenemos que marcar la diferencia en nuestros hijos. El problema no es si el hijo es drogadito o el hijo es esto o el hijo es lo otro. No, el problema eres tú. Somos nosotros. ¿Qué le hemos dado a nuestros hijos para que sean así? Y eso es lo que pasa, porque la generación sigue y nuestros hijos se van perdiendo cada día más. El problema es ese y está sucediendo día a día.
nuestras narices. Pasa, mi hermano querido, la profecía se cumple. Y cuando yo leía Isaías 26, la respuesta a mi pregunta es sí. En Isaías 26 está toda la respuesta, mucha parte de la respuesta. Él desarrolló su ministerio en tiempos de Osías, Jotán, Acab, Ezequías y Manasés. Y esa prosperidad que había era grande, pero también esa decadencia espiritual, porque adoraban a dioses paganos, como hoy día también está pasando. El dinero es un dios para hoy día. Ellos se sienten dioses, los tiranos de esos pueblos que están marginados. Pero Dios habla a través de sus profetas. Y esta palabra de hoy es profética. Isaías 26, 1, 2 dice: en aquel día todos en la tierra de Judá cantaban, estaban en una canción, nuestra ciudad era fuerte. ¿Cuál es la ciudad? ¿Cuál es la ciudad que habla aquí que es fuerte? Nosotros somos fuertes si verdaderamente entramos en la palabra de Dios y estamos conectados con el Rey. Entonces tu ciudad es fuerte, tu templo es fuerte. Pero si no lo haces y nada más lo tienes como calentillo, como contentillo, como que venir a los domingos, y no entras diariamente, te vas a morir espiritualmente. Dice que abran las puertas a todos los que son justos y dejen entrar a los fieles. Porque hay que abrir las puertas. Dios está abriendo puertas ahora a los justos, a mujeres y hombres, ahora a los justos. Ahora, no es mañana, ahora. Mañana es tarde. Porque ya esa nueva Babilonia de este Nuevo Testamento se está viendo, mi hermano querido, en tus ojos. La promesa y el pacto inmutable del Señor son los muros de la iglesia de Dios. Esos muros, ese vallado, como un día se lo puso este país, pero lo quebrantaron, lo rompieron y entraron. Y aún los han maltratado. Y cada día más se hace más grande el hueco en el vallado, el hueco en el muro del ser humano. Porque primero Él rompe un corazón, rompe un muro para poder romper un pueblo y luego una ciudad. ¿Y quién nos gobierna entonces? ¿Quién nos va a gobernar? ¿Ah? Gente poseída por el mismo Satán. Gente que aunque le hablen de Dios, que aunque le hablen de las maldiciones que vienen, que aunque le digan que va a pasar, se creen más que Dios. Por eso aprueban esas leyes, por eso hacen lo que hacen. Hermano querido, estamos en tiempos difíciles. Mira el 3, dice: pero tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti y a todos los que concentran sus pensamientos. Oh, grande es el Señor. Es confiar en el Señor. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor tu Dios es la roca. Es la roca inconmovible. Es la roca que te mantiene firme. Nosotros somos débiles, pero agarrados de la roca, somos firmes como Él. Gloria a Dios. Por eso, sin duda, el verso más conocido de la Biblia, uno de los versos más conocidos es este. ¿Por qué? Porque el único que te trae paz, están buscando paz y paz y paz, pero ya está escrito que la paz simplemente lo deja el que dice: la paz os dejo, la paz os doy. Esa paz en el Oriente, en el Medio Oriente y demás, no la van a conseguir ni aunque metan ejército, ni aunque metan lo que metan, saquen o entren, lo que sea, no la van a conseguir. ¿Y sabes por qué? Porque el único que la traerá en tiempos finales se llama Jesús de Nazaret. ¡Amén! Gloria al Señor. ¿Sabes qué dice los judíos? Shalom.
¿La oyen? Shalom. Significa salud, felicidad, bienestar y paz. Por eso la repiten varias veces, para que la entiendan de diferentes formas. Esa es la paz que nos da el Señor. Y en medio de la paz podemos vivir tormentas, porque dice que Dios te da paz en medio de la tormenta. Hay un disco que lo dice, ¿o no? Paz. No, yo no sé cantar. Gloria al Señor, pero sí sé adorar. El mismo Pablo, en 2 Corintios 11, 16, 33, no está escrito, se los voy a reducir. Dice que aunque a él lo azotaban, aunque a él lo perseguían, aunque él naufragó varias veces, sufrió frío porque no tenía abrigo, sufrió hambre, sufrió sed, estuvo en la cárcel y tuvo peligros, con todo y eso Dios le entregó paz. Eso lo dice él. Y así es que la paz la tiene tu corazón, hermano querido. No es un psiquiatra, no es un psicólogo, no es una pastilla. No, Señor. La paz la encuentras en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. El 26:5-7 dice: Él humillará a los orgullosos y derriba a la ciudad arrogante y la echa ¿a dónde? Al polvo, cenizas. Mi hermano, así será. Ya sucede, ya está sucediendo, pero son apenas avisos. Avisos para que se arrepienta. ¿Acaso no les dieron un aviso grande? En este mes lo estamos, ¿qué? ¿Festejando o qué? Recordando. 11 de noviembre, de septiembre. ¿Se recuerdan? Cayó el orgullo de los Estados Unidos. Cayó el orgullo de donde el dinero era. El orgullo de los Estados Unidos. El Dios Mamón. Ahí fue donde le dieron los talibanes. Y hoy día, otra vez, volvió el orgullo y se los volvieron a poner. ¿Sabes por qué? Porque se han olvidado de Dios. Un país que nació con el Señor se olvidó del Rey. Sus gobernantes están fuera del Señor. Ciudades que aprueban ese tipo de cosas, como les dije ahorita. Mira lo que pasa. Y pasará más cosas porque viene juicio contra ese gobernante de Venezuela. Viene juicio contra ese gobernante de Cuba. Viene juicio contra los talibanes. Viene juicio contra... ¡Ay, Señor! Dice la palabra que vendrá juicio y caerán. ¿O acaso no hubo alguien que blasfemó contra el Señor y murió de un cáncer enseguida? ¿O no le pasó? Sí, Señor, contra Dios. Tenga miedo al Señor. Y así caerán todos, porque Dios lo dice en su palabra. Y si lo dice, va a ser porque Dios no miente. Dice el 6, los pobres y los oprimidos la pisotean. ¿A quién? A las ciudades. Y las necesidades caminan sobre ella. Y los necesitados, perdón, caminan sobre ella. Por eso viste a Cuba caminando por las calles, aunque saben que iban a ir presos, aunque saben que los iban a maltratar, aunque es, y ustedes ven en Venezuela cómo protestan y protestan. Sí, hay unos que protestan por mal, pero hay otros que vienen del Señor a protestar porque sus corazones están tristes, están agobiados, están maltratados. Y siguen, porque ellos saben que la redención está cerca. Ellos saben que está llegando el tiempo del fin. Ellos saben que esta gente, como dice la palabra, van a pisotear, van a caminar y van a lograr la victoria en el nombre de Jesús. 7 dice, sin embargo, para los que son justos, el camino no es empinado ni accidentado. Tú eres Dios, haces lo que es justo y allanas el camino de aquellos que somos justos. Gloria al Señor, alabado sea tu santo nombre. Esos que caminan con el Rey serán justos, porque ellos serán los que liberarán su pueblo. Ellos serán los que Dios usará para estos tiempos. La palabra se está cumpliendo en nuestros ojos. Isaías vio lo que hoy pasa y nosotros no vemos lo que hoy está pasando.
¿Qué pasa entonces con el pueblo de Dios? Mi hermano querido, nosotros, el Señor nos está levantando a que no solamente recibamos, sino que demos. Porque allá de fuera, gente que se está perdiendo día a día. Es un clamor. Y un clamor que el Señor dice en el 9: te busco durante toda la noche. Hay que buscar al Señor de noche, de madrugada, hay que buscarlo para que te encuentres la palabra. Pero también dice: oh, gran Señor, para corrección, para derrocamiento del mal. Porque aún la creatividad te la entregará el Señor. Tu bondad con los malvados, dice la palabra, no los lleva a hacer el bien. Aunque otros hagan el bien, los malvados siguen haciendo el mal y no les importa la majestad del Señor. ¡Wow! Los malvados. Tú le hablas la palabra, tú le dices, tú le dices, mira, no hagas esto, sigue, sigue. Nuestros familiares, nuestros amigos y esos malvados que están en los como gobernantes, les hablan, conocen la palabra. Aún nacieron muchos en la palabra, pero ¿qué? Se apartaron de Sion, son malvados, dice la palabra. Pero la palabra también dice que malo cosa es el que se mete con el Señor. Mala cosa es. Por eso vendrá juicio. Créeme que el juicio está cerca. Ya ha comenzado. Simplemente estamos viendo lo que dice la palabra más adelante. Que la mujer estaba embarazada. Y la mujer cuando está embarazada tiene dolores. Está dolores. Y salen los dolores. Pero ¿qué hace una mujer cuando pare? Se llena de satisfacción, de alegría de ver ese crío, ¿verdad? Así mismo será para esos tiempos. Dios traerá hombres y mujeres que aunque hayan pasado tristeza, hayan pasado problemas, hayan pasado toda esta serie de cosas, se levantará el Señor como se está levantando la tierra, como se está levantando el mundo, como se está gimiendo por su redención la misma naturaleza. Se está levantando y tumbando ciudades. Está los incendios acabando con las ciudades. Mi hermano querido, las arreglan y vuelve el incendio. ¿Y sabes por qué? Porque se apartaron del rey. Es un aviso, mi hermano querido. Es dolores nada más. Pero el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Dice el 12: no concederás la paz. En realidad todo lo que hemos logrado viene de ti. Porque Dios acompaña a sus justos. Gloria al Señor. Dice la palabra, la mujer encinta, en el 17, como la mujer encinta se retuerce y grita de dolor mientras da a luz. Así estamos en tu presencia, Señor. Así estamos pasando dificultades, necesidades, estos pueblos y aún mucha gente confinada en las casas, maltratadas por gente sin escrúpulos. Dice el 19, pero los que mueren en el Señor vivirán y sus cuerpos se levantarán otra vez. Los que duermen en la tierra se levantarán y cantarán de alegría, porque aquellos que hicieron el mal van a tener su propia historia. Y dice, y continúa la palabra aquí, pues tú, la luz que da vida, descenderá como el rocío. Oh Señor, el mismo rocío que caía en Salmos, ¿te acuerdas? Sobre tu pueblo en lugar de los muertos. Por eso Isaías dirige a los fieles a asegurarnos que los muertos resucitarán. Resucitarán. El rocío es una representación de una nueva vida y una nueva bendición que Dios le traerá a las personas que mueren en él. Como dice Salmo 23, no está ahí. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirá todos los días de mi vida y en la casa del Señor viviré para siempre. Gloria a Dios. Quiero terminar con este verso, estos dos versos que me llaman la atención.
Porque el Señor, te lo dije al principio, hay un capítulo que te habla de esta historia que hemos estado viviendo todo este tiempo. Ve a tu casa, el 20, pueblo mío, y pon cerrojo a tus puertas. Escóndete por un breve tiempo hasta que haya pasado el enojo del Señor, porque el Señor está enojado con esa gente. Cuando te ve a tu casa y enciérrate, ¿qué nos ha pasado? No nos ha tocado encerrar. Hay pueblos que todavía están encerrados y gente clamando al Señor. Y Dios escucha a su pueblo, mi hermano querido. Ve a tu casa, pueblo mío, y con cerrojo a tus puertas, escóndete por un breve tiempo. No solamente porque nos obligan, sino que también el Señor quiere que no solamente por escondernos, sino que tengamos tiempo de dedicarle a Él en ayuno, en oración, en alabanza, en adoración. Y el Señor quiere verdaderamente, como dice el 21, miren al Señor, viene del cielo para castigar a la gente de la tierra por sus pecados. La tierra no seguirá escondiendo a los asesinados, los sacará a la vista de todos, porque Dios es grande, porque Dios es poderoso. Ponte en pie.